Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos radioescuchas de Radio Natividad 101.7 y 95.7 en la zona norte. FM es nuestra emisora cristiana católica del Táchira, gozándonos en el Señor y agradeciendo la otra oportunidad que permite para estar otro momento, otra oportunidad que Él regala para estar con ustedes, queridos radioescuchas, de la mejor programación que ofrece Radio Natividad, alegres, gozosos en el Señor, por todo el bien que hace en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de cada uno de los miembros de nuestra diócesis, de nuestra iglesia local de San Cristóbal. Queremos en este momento, en oración, unirnos a la oración que hace el pueblo de Dios por nuestro obispo, y nos unimos también a la oración que nuestra rectoría San José de Bellavista Tucapé hace por nuestro amigo Francisco, un servidor que durante mucho tiempo colaboró en nuestra rectoría San José. Pedimos por nuestro rector, el padre César Arellano, y le decimos al Señor: danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos se encuentren en ella, en tu iglesia, motivos para seguir esperando. Cuando son las 4 y 5 de la tarde, llegamos a ustedes bajo la protección del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y con la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, queridos hermanos, querida audiencia, queridos radioescucha de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Nos vamos preparando, nos vamos disponiendo a escuchar esa palabra que el Señor tiene preparada para hacer llegar a lo profundo de nuestro corazón, para que llegando al corazón renueve nuestra mente, cambie nuestra vida y podamos caminar conforme al querer de Dios. En esta disposición vamos a una pausa musical, deleitándonos con una alabanza hecha canción. Escuchando, serviremos amando. Escuchando, serviremos amando. La fe viene por la escucha de la palabra de Dios, y la fe nos conduce a servir al Dios vivo y verdadero. Cuando son las 4 y 10 de la tarde, nuevamente damos la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, que sintonizan esta emisora Radio Natividad, que es una gran bendición para todo el estado Táchira y más allá. Y buscamos, con el esfuerzo, con la lucha, con el entregarnos día a día, extendernos un poco más y en este caminar, en este querer llegar más allá, que la voz de Dios alcance otras fronteras, otros lugares, se extienda. Radio Natividad estuvo con una gran jornada el sábado pasado y agradecemos a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas de Radio Natividad, en la colaboración que ofrecieron este sábado. Damos gracias a Dios por cada una de las personas, servidores, productores, cada uno de los que sirvieron el sábado pasado entregándose para que esta obra de Dios
continúe, se siga extendiendo. Agradecemos a Mariana por su servicio aquí en esta emisora. Y Radio Natividad continúa porque necesita un aporte, necesita, como la palabra de Dios dice, un denario, necesita tu colaboración, aparte de tu oración, necesita tu colaboración económica para seguir extendiéndonos y la palabra de Dios se siga corriendo, siga extendiendo. Seguimos ofreciendo ese sticker, quienes nos ven por la web, Radio Natividad TV, pueden ver este ticket que lo podemos colocar en cualquier lugar, un lugar especial donde recordemos que somos parte de la voz de Dios y Radio Natividad es la voz de Dios. Este ticket, por él se puede colaborar con 5,000 pesos o $1. Esperamos que continúen ustedes, queridos hermanos, con esta colaboración para esta obra de Dios, gran obra de Dios, para que la palabra de Dios siga llegando a nuestros corazones. Contentos y venimos compartiendo con ustedes esta gran aventura de seguir conociendo un poquito más el rostro amoroso de Jesús, como lo venimos haciendo. Estamos compartiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos caminando con esta gran aventura especial. Lo hacemos movidos y guiados por el Espíritu de Dios y tratamos de hacerlo con los ojos de San Lucas, el evangelista. Vamos a continuar como veníamos la semana pasada, meditando sobre las tentaciones de Jesús, tema profundo que de verdad necesitamos que el Espíritu de Dios nos sumerja. El Espíritu de Dios es el Señor y dador de vida, que nos lleva a lo profundo del corazón de Dios para llenarnos de vida. Una noticia lamentable estuvimos viviendo la semana pasada y pedimos en este momento por el descanso eterno de estos 5 tripulantes que buscaron sumergirse a lo profundo del mar, buscando un acontecimiento pasado que no conducía a la vida y que, como ocurrió, condujo a la muerte. Nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, sabemos y estamos seguros que Él nos introduce en la profundidad del corazón, de su corazón, para que conozcamos su rostro, para que conozcamos su persona. Por eso nos gozamos en el Señor y continuamos con la palabra de Dios. Atentos, queridos hermanos, atentos a lo que el Señor quiere decirnos, porque el Dios bueno quiere hablarnos al corazón. Nosotros tenemos una modalidad como lo venimos haciendo. Nos ponemos en la presencia de Jesús que está aquí presente. Él cariñosamente nos mira a los ojos, nos sonríe, pronuncia nuestro nombre. A ustedes, queridos radioescuchas, en esta actitud de oración, descubran el rostro de Jesús, Jesús que nos mira, Jesús que nos quiere hablar, Jesús que quiere pronunciar una palabra. Nosotros le queremos decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Di, Maestro. A veces estamos conscientes de que hay tanta bulla, de que hay mucho ruido, tanto externo como interno. Hay mucho ruido en el corazón. Solo el Espíritu de Dios trae silencio para que la palabra de Dios pueda penetrar, pueda ser escuchada en lo profundo del corazón. Por eso le decimos: ven Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre, inspírame siempre lo que he de pensar, renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda comprender, entender tu voluntad, que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir, cómo he de decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir.
para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos. Amén. El Evangelio especialmente nos va a decir, empezando, compartíamos la semana pasada el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas y continuamos desde el versículo 1, releyendo, porque la palabra de Dios es tan especial que necesitamos releerla para que llegue a nuestros oídos y nuestros oídos llegue a nuestra mente y el Espíritu de Dios la conduzca y la introduzca en nuestro corazón. Nos dice San Lucas, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Compartíamos la semana pasada lo extraordinario. Pudiéramos decir que este evangelio tan especial, que normalmente nosotros ya lo llamamos las tentaciones en el desierto, le pudiéramos dar otro nombre. Pudiéramos decir que es el evangelio donde Jesús es más que vencedor en la batalla espiritual. Pudiéramos decir que es, le pudiéramos dar ese nombre, más que vencedor en la batalla espiritual, porque ahí Jesús nos muestra y nos da ejemplo de cómo se deben vencer las tentaciones. Nos anima de que si Él las venció, nosotros las podemos vencer. Hoy vamos a compartir y continuando el origen de la tentación, que como bien lo sabemos se encuentra en el Génesis, en el origen, en el primer libro de la Sagrada Escritura, y nos va a mostrar la caída. Pero en este compartir de San Lucas capítulo 4 nos muestra cómo Jesús vence, para enseñarnos a cómo vencer las tentaciones. Dispuestos en esta misma actitud, vamos a una pausa musical, deleitándolos con una alabanza hecha canción. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Cuando son las 4 y 25 de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, a cada uno de los que están en sintonía de la mejor programación que ofrece Radio Natividad a esta hora con el programa Tengo Algo Que Decirte, porque el Dios bueno en Jesucristo, que es su palabra, siempre tiene algo que decirnos, gozándonos en el Señor por su palabra. Compartíamos que cuando el diablo tienta a Jesús en la primera tentación, le ordena como Señor, porque el diablo es otro Señor, Señor con S minúscula, porque el único Señor es el Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, y ordena, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús responde venciéndole, aplastándole, le dice, si recuerdan, queridos hermanos, si recuerda Mariana, cómo responde el Señor Jesús. Vamos a escuchar atentos, queridos hermanos, dice el Señor Jesús. Está escrito. Lo primero que Jesús responde es que está escrito. Quien la palabra de Dios se dice, quien la palabra de Dios está expresa la voluntad de Dios a lo que se debe hacer en ese momento. Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para entender bien esta tentación, vamos al Génesis, donde
es la antítesis. Jesús vence, el hombre cae en Adán. Y es lo común, es lo que se da en cada uno de nosotros. Todos los días es el pan nuestro de cada día, el caer, el sucumbir, el dejarnos seducir por el príncipe de este mundo. Por eso el Señor, conociendo nuestra debilidad, nos invitó a que cuando orásemos, digamos el Padre nuestro, y el Padre nuestro termina con estas dos peticiones, se pudiera decir, de liberación. Vamos, les invito en este momento, querida audiencia, querido Radio Escucha, a que dirigiéndonos al Padre bueno, le digamos en este momento que nos libre del mal, que no nos deje caer en la tentación, que libre nuestra familia del mal, que no deje caer en tentación a nuestra comunidad, a nuestra diócesis. Digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. Amén. Dice el Génesis, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos dice en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 16, y Dios dio al hombre esta orden, este mandamiento: de todos los árboles del jardín pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. No podrás comer, porque el día que comieras de él morirás sin remedio. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor le da esta orden. Claramente, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieras de él, morirás. Y pasamos al capítulo 3 del Génesis, titulado La Caída. Dice la palabra de Dios: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, porque morirán. Les invito, queridos hermanos, queridos radioescuchas de Radio Natividad, que se estuvieron atentos al versículo 16 del capítulo 2 del Génesis. El Señor le dijo a Adán: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él, morirás. Aquí el diablo utiliza las mismas palabras, pero mintiendo. Este texto lo hemos compartido mucho, se comparte mucho. Y es importante estar claros la manera como él seduce con la mentira. Él conoce el talón de Aquiles, nuestras debilidades, las debilidades de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, queridos radioescuchas de Radio Natividad. Y él miente para hacernos caer. Dice la palabra de Dios: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles? Responde la mujer. Atentos la manera como responde la mujer. La mujer responde, si pudiera decir que responde bien. Mariana, ¿qué cree? Responde bien. Dice,
Sí, podemos comer de todos los árboles que están en medio del jardín. Pero, hay un pero, Mariana. La mujer le agrega algo que Dios no ha dicho. ¿Sabía usted eso? ¿Sabían ustedes eso, queridos radioescuchas? El Señor dijo que no pueden comer, ¿verdad? Y Eva responde, atentos a la manera como Eva responde. Dice, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen. Ella le agrega algo, ni lo toquen. Dios le había dicho que podían, que no lo tocaran. Dios dijo, no pueden comer. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el diablo, cuando le prestamos atención al diablo, él es el mentiroso, él es el padre de la mentira. ¿Y quién es? Si él es el padre de la mentira, es más poderoso que nosotros y nos seduce. ¿Quién va a ganar? Él o nosotros. Si nosotros entramos en diálogo con él, él nos va a ganar. Y entonces, ante una mentira que él nos mete, ¿cómo es eso de que no pueden comer? ¿Nosotros metemos también nuestras mentiras? No, Dios nos ha dicho. ¿Cuándo dijo Dios que no lo tocaran? En ninguna parte. Pero entonces nosotros entramos en conversación con el demonio y ya se puede decir que hemos caído en la tentación. Atentos a esto, no podemos entrar en diálogo con el demonio. Tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios, y por eso nuestro compromiso es que todos los días tenemos que estar meditando, reflexionando, releyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y hasta el cansancio tenemos que decir la frase de San Agustín, la frase de San Agustín, no de San Jerónimo. San Jerónimo dijo y sigue diciendo en su iglesia, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, leerla, como decía Juan Pablo II, nuestro santo Papa, y lo repite nuestro hermanito Ali en su programa con su esposa Isidra. Leer y releer la palabra de Dios, para que, conociendo la palabra de Dios, como Jesús venció al demonio con la palabra de Dios, lo que está escrito, porque escrito está, nosotros podamos defendernos y responder, pero no podemos entrar en diálogo con el demonio, porque él nos engaña, nos seduce y nos hace caer. Continúa la palabra de Dios diciendo, hay un detalle, Mariana y queridos radioescuchas, un detalle muy importante. Dice la palabra de Dios, empezando en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que era la más astuta de todos los animales. O sea, el demonio es el más astuto, el que engaña, el que tiene mayor poder de persuasión para engañar. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de él, pero sabiendo que servimos a Jesucristo, que es la verdad. Continuamos con el versículo 5. El 4 dice, replicó la serpiente a la mujer. Primera mentira, no pueden comer de ninguno, ¿verdad? Segunda mentira, Eva, no lo podemos tocar. Tercera mentira, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. ¿Y qué ha dicho el Señor? Que si lo tocan, morirán. Pero la serpiente dice, no, no morirán. Es que Dios sabe bien que el día en que comieran de él, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Sigue el diálogo con el demonio, con el maligno. Y repito una vez más, querida audiencia, querido Radio Escucha de Radio Natividad, no podemos entrar en diálogo con el mal, con el demonio. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios para que cuando Él nos quiera hablar, cuando Él nos quiera seducir, y que hoy es tan fácil que el diablo nos seduzca a través de las redes, a través del internet, a través de tantos medios, no es que los medios ni las redes sean dañinos, sino es que el diablo se vale de ellos para seducirnos, para engañarnos.
continúa el versículo 6. Ya la mujer, en este caso, que representa, como nos enseña la palabra de Dios, el hombre y la mujer que caen ante la seducción del mal, nos dice el versículo 6. Y yo me atrevería a decir que el diablo es muy conocedor del marketing, del mercadeo y la publicidad, porque lo que viene a continuación nos lo ofrece hoy en día el mercadeo y la publicidad. Y no es que sea, vuelvo y repito, y hago énfasis, y no tengo nada en contra de quienes tienen como profesión este bonito campo, sino que el diablo todo lo que es bueno lo agarra, lo transforma y lo utiliza para mal, para dañar, porque él es el envidioso, que no quiere que el hombre viva feliz, que la mujer viva feliz. Él todo lo agarra, lo tergiversa y lo daña para destruir al hombre, porque él es el, como dirá la palabra de Dios, él es padre de toda mentira y asesino de todos los tiempos, como lo dirá Jesús. Continúa el versículo 6 y dice: como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Esto es pura publicidad y marketing. bueno para comer, ¿sí? ¿Qué más? Apetecible a la vista. ¿Acaso no se mueve de esa manera la publicidad? Y continúa como tercer elemento, y excelente para lograr sabiduría. Tomó, ya cayó, ya fue seducida, ya. Hasta aquí todavía no ha caído, pero puede decir ya el diablo ha entrado a su mente, se ha olvidado de la palabra de Dios, ¿verdad? En principio, sí, ella se defendió y dijo, no, él nos ha dicho que sí, podemos comer. Ya hasta ahí se puede decir que, pero dudó porque le agregó la parte de, ni lo toquen, entra la duda. Aquí ya se olvidó de la palabra porque fue seducida. Uy, bueno para comer, pero ¿cómo sabe si era bueno para comer si no lo ha probado? Es seducida por el demonio. Ya en su mente cayó. Falta que vaya a la acción, al hecho. Y continúa el versículo tomó, el mismo 6 dice, tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que igualmente comió. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dándole gracias a Dios por la palabra que Él nos introduce en el corazón. Vamos a una pausa musical y nos deleitaremos con una alabanza hecha canción y continuaremos. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo Algo que Decirte. Preparándonos para irnos despidiendo del programa de hoy, dándole gracias al Dios bueno por lo que hace, porque todo lo que Él hace es bueno, porque Él pasa haciendo el bien. Quisiéramos, concluyendo con el tema, con la parte del tema de hoy, enfatizar en algo la manera como Jesús ha vencido la tentación y la manera como el hombre, cada uno de nosotros, experimentamos nuestras caídas cuando somos tentados, que no nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Dice el versículo 3, el versículo 4, dice la manera como Jesús venció la tentación. Lo primero que dice Jesús es, escrito está. Presten mucha atención, querida audiencia de Radio Natividad. Escrito está.
Y lo que continúa Jesús diciendo que está escrito, tomado del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, pareciera que contrastara. Pero esto nos servirá para reflexionar y meditar las otras dos tentaciones que iremos a su debido momento con la ayuda del Espíritu Santo, ir reflexionando, ir meditando. El Señor responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante enfatizar, concluyendo ya el programa, de que el Señor hace énfasis en lo escrito, pero que no solo es lo escrito. La palabra de Dios no es solo lo que está escrito, como algunos hermanitos confundidos, que solo palabra de Dios no vale más nada. Lo único que existe es lo que esté en la palabra escrita. Y la manera como Jesús responde al demonio es, al maligno es, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo lo que está escrito, atentos a esto, sino nos defendemos de los ataques del demonio con la palabra escrita y con toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa manera se defiende Jesús. Lo iremos entendiendo al compartir las otras dos tentaciones, si el Dios bueno permite. Damos gracias al Dios bueno una vez más por cada uno de ustedes, queridos radioescuchas de la mejor emisora católica del Táchira. Le damos gracias nuevamente, reiterando la colaboración que ustedes hacen y dan por esta, la emisora que aporta grandes bendiciones al Estado y más allá. Seguimos pidiendo al Señor que en cada Eucaristía, en cada rosario, que la bendición de Dios, la intercesión de la Madre siga llegando a cada uno de ustedes. Y despidiéndonos, les decimos que hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y con la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí con ustedes ha compartido Ángel Varela, esperando encontrarnos en un próximo programa que el Señor permita. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer sobre nosotros su rostro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Abrazos y bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ha llegado el momento de despedirnos de su programa Tengo Algo Que Decirte. Como Marta, volveremos con nuestros quehaceres diarios, pero antes, como María, nos hemos sentado a los pies del Maestro para escucharle.